My question is, as a dissident from Hong Kong, knowing that I cannot express freely in Hong Kong or in the UK without risking other people in trouble, I also know that you just now made claims about there's free speech in China, and it's possible to criticize the Chinese government just now again. Can you please demonstrate that free speech and tell us what are Xi Jinping's two worst mistakes in the past 5 years? Great question. If you can demonstrate to us that it's okay to criticize Xi Jinping, the Chinese government, and China, or even just say Xi Jinping kind of resembles Winnie the Pooh, would be good enough for me. Thank you. Autoritario, dictatorial, un estado de vigilancia orwelliano. Xi es un emperador de por vida, es un infierno viviente. Así es como China y su gobierno suelen ser descritos en los comentarios de mis videos, generalmente por personas que nunca han pisado el país y solo tienen sus ideas sobre China, escuchando a youtubers que han abandonado el país hace casi 10 años y que mienten para ganarse la vida, o repitiendo mentiras de cultos religiosos cuyo único propósito es ayudar a agencias de 3 letras americanas a derrocar el gobierno chino, o peor aún, repitiendo lo que los medios, los políticos o algunos expertos dicen que está sucediendo en China, aunque ellos mismos no confían en estos políticos, expertos o medios en sus países. Pero cuando se trata de cosas sobre China, ahí sí les creen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y bienvenido a otro video. Solo para que sepas que también publico este contenido en inglés. Hay un enlace en el título si quieres enviarle este video a alguien que no hable español. Muchas gracias. Comencemos entonces leyendo la Constitución de China. Esta es la versión en inglés y la he traducido para ustedes. Hay un enlace en la descripción, pero de nuevo está en inglés. Es el capítulo 2, artículo 35, sobre los derechos de los ciudadanos en la República Popular de China. Dice, los ciudadanos de la República Popular China gozarán de libertad de expresión, libertad de prensa, reunión, asociación, procesión y manifestación. O sea que ahí está. Está en la Constitución. Es la parte sobre los derechos a los ciudadanos. Ahora, ¿hay ejemplos de ciudadanos chinos ejerciendo su derecho? Simplemente mira aquí estos videos mientras yo te hablo. Vemos gente que dice que no le gusta esto, que no le gusta aquello con relación al gobierno. Gente que protesta cuando se sienten agraviados por el gobierno. Gente exigiendo cambios, como durante el COVID en el 2022, después de un grave incendio que sucedió en Urumqi, donde murieron 10 personas. Medios de comunicación que cubren accidentes y cosas terribles que también suceden aquí, como en todas partes. Gentes en las redes sociales exigiendo explicaciones o expresando insatisfacción con asuntos del gobierno. Te recuerdo algo bastante importante. Aquí en China no hay anonimato en línea, pero la gente aún siente la confianza, la seguridad y la tranquilidad de irse a las redes y hacerlo. Tienen esa libertad. Si estás en China y si ves las redes sociales chinas como Douyin, que es el TikTok chino, o Weibo, que es como el Twitter chino, lo vas a ver a diario. Porque no, China es genial, pero China no es perfecta. Las cosas, los problemas se expresan, la población se expresa con libertad y las cosas terminan arreglándose, como en el video anterior donde hablé de la línea de atención 1, 2, 3, 4, 5, que es una línea nacional. Cada ciudad tiene su propia oficina. Tú puedes llamar desde cualquier ciudad y alguien te va a contestar en esa localidad. Es el deber de todos aquellos que atienden el teléfono dar un seguimiento a tus reclamos hasta que ese caso esté cerrado. Esa línea de atención 1, 2, 3, 4, 5 se construyó basado en la Constitución de China. Leamos aquí de nuevo el mismo capítulo 2, artículo 41. Los ciudadanos de la República Popular China tendrán derecho a criticar y hacer sugerencias sobre cualquier órgano estatal o funcionario estatal y tendrán derecho a presentar ante los órganos estatales pertinentes quejas, cargos o denuncias contra cualquier órgano estatal o funcionario estatal por violación de la ley u omisión de sus deberes. Pero esta parte es bastante importante porque se conecta con lo que vamos a decir. No deberán fabricar ni distorsionar hechos para hacer acusaciones falsas. Entonces no es cierto que no haya libertad de expresión en China. Sí la hay. Como todas las libertades, deben tener límites. De nuevo, vean el video de la semana pasada cuando hablamos de democracia y libertad. Entonces, ¿cuáles son esos límites? ¿Qué es lo que no está permitido de acuerdo a la Constitución china? Básicamente tres cosas. La primera es revelar o difundir secretos o información de seguridad nacional. Estoy seguro de que no hay nadie que tenga una objeción al respecto. ¿Qué constituye una amenaza a la seguridad nacional? Pues para China es algo bastante normal y racional al respecto. Vean aquí esta lista, bastante simple. Ahora, ¿qué tal los Estados Unidos? No tan normal, me da pena decirlo. Para ellos el ajo es un asunto de seguridad nacional. Las grúas es un asunto de seguridad nacional. TikTok es un asunto de seguridad nacional. El fentanilo, que es una droga que se usa por todo el mundo como para las anestesias, sin ningún problema, pero en Estados Unidos son el único país que tiene problemas con el fentanilo. Esa también es amenaza a la seguridad nacional. Y también me refiero a las sanciones de represalia que China le impone a Estados Unidos, después de que Estados Unidos le ha impuesto sanciones, ¿no? Son sanciones de represalias. Esas también son seguridad nacional. Incluso estudiantes de doctorado chinos y científicos son amenazas a la seguridad nacional, como puedes recordar en este video aquí. Bueno, ¿qué más no es permitido? Otras dos cosas, de nuevo, leyendo de la Constitución. Cualquier cosa que perturbe el orden público y cualquier información que sea fabricada o que distorsione los hechos. Eso es súper importante. Veamos ahora ejemplos de Falun Gong, de New Tang Dynasty y la reportera de Epoch Times. Estas tres organizaciones están todas conectadas. Esta reportera se llama Jennifer Zhang. Es una de muchas, ya vamos a hablar de ello. Ella publicó un rumor en septiembre del 2022 de que Xi Jinping había sido arrestado y destituido del cargo. Eso obviamente no era cierto, como lo puedes ver hoy, él sigue en su cargo. Ella decidió borrar el tweet, pero yo dejo en la descripción de este video un enlace a un archivo donde puedes ver que no te estoy mintiendo. Eso fue lo que ella publicó. Por cierto, Jennifer Zhang ya me bloqueó en Twitter por demostrar en público que ella miente. O sea que ahí vamos con mentira número uno. Ella también reportó durante COVID que según su líder del Falun Gong, 400 millones de personas habían muerto durante COVID aquí en China y sin embargo, el país parece que continúa operando como si nada. La economía sigue creciendo como si nada. Las exportaciones siguen creciendo como si nada. Pero lo mejor de todo esto es que nadie protestó. 400 millones de personas murieron de COVID, según Jennifer Zhang, y nadie protestó. Pero 10 personas murieron en Urumqi en diciembre del 2022 durante un incendio terrible y el país estalló en protestas. 400 millones mueren, no ves nada. 10 personas mueren, lo ves por todas las noticias alrededor del mundo. ¿Quién estará diciendo la verdad? Ahora, para apoyar su informe, Jennifer Zhang entró a funerarias en Beijing a filmar en el pico del COVID. Vean aquí un video de desmentido que hice yo. Por favor. That Jennifer Zhang recently reported that according to their founder, their leader of the Falun Gong, Mr. Li Hongzhi, 400 million Chinese died from COVID since 2020. 400 million. That is more than the entire population of the United States. Let that number become an image in your brain. 400 million Chinese people died of COVID in 3 years and nobody noticed. Jennifer Zhang is an ambulance chaser who gets footage from inside funeral homes, for example. Is that ethical? Okay, that's debatable. But what does she show? 20 or 30 body bags waiting to be cremated in Beijing during the highest peak of COVID. So I speak to you, Mr. or Mrs. Speaker, at the IRF summit. Do you know how many people die in China of natural causes each year? Around 10 million. Do you know the death rate in Beijing in 2019? That's pre-pandemic. That's 5.49 per thousand, as you can see here. At 21 million in population, that means 115,000 deaths per year or 315 deaths a day in Beijing alone. That is normal, pre-pandemic. And Jennifer shows you 20, 30, 50 body bags, and that's supposed to be news? Mira, yo podría estar aquí todo el día hablándoles de Falun Gong, pero espero que por lo menos comiencen a entender. Falun Gong y todas sus ramas son simple y llanamente entidades decididas a perturbar el progreso y la estabilidad de China, a hacerles ver a ustedes China en una luz que no es verdad. Vean este reporte de MSNBC en Estados Unidos, si no me quieren creer a mí. Veanlo. So there's this group called Falun Gong, and they run this thing called the Epoch Times. If you are over, but based on ad targeting, if you're over 50 on Facebook, you probably got one of these ads. They are, I would say, pretty much everywhere, and their end goal of the spiritual group is to bring about a judgment day that will pit communists and communists to hell, and anyone who's sympathetic to them to heaven. But when you look behind it, you see it's nonprofits. So the Falun Gong has several media arms. One is the Epoch Times, which is this. One is NDTV, which is their television production company, which they make tons of weird interviews and they do YouTube shows. And then the other is Shen Yun, which if you've ever been anywhere, you've seen these ubiquitous advertisements for a dance troupe that looks like a traditional. Yes, yeah, yes, this is actually aligned with them as well. So that's their media arm. Really, this is a decades-old media arm of a anti-Chinese government propaganda outlet. And so usually the people that are working there are just Falun Gong volunteers. So they're people that practice the religion or the spiritual movement, and they also work for the paper. That's part of their spirituality. They have to volunteer their time there. One of the former reporters said that it was almost like a Russian troll farm. Y para colmo de males, Bill Kwan, el director financiero de esta entidad, ha sido ahora declarado culpable de lavado de dólares de al menos 67 millones de dólares, todo en ganancias fraudulentas. Así es como esta entidad se convirtió en el tercer medio de comunicación de derecha más visitado en Estados Unidos. Ahora incluso hacen películas con Cuba Gooding Jr. aquí. Entonces, háganse un favor, no escuchen a esta gente. No escuchen a Lay's Real Talk. No escuchen a China Insider con David Young. China Uncensored con Chris Chappell. O cualquier cosa que venga de NTD TV o New Tang Dynasty TV o Epoch Times. Especialmente aquellas cuentas de Epoch Times en Twitter o en X que apuntan a audiencias desinformadas, que en Latinoamérica deben ser muchas porque a ustedes no les llega mucha información de China, únicamente de los Estados Unidos, que es traducida. Estas cuentas de Twitter lo que hacen es que cultivan seguidores al publicar videos cute y lindos bajo cualquier otro post o cualquier otra publicación que tenga muchas vistas. Pero bueno, sigamos adelante, que esto no es un video acerca de Falun Gong. Simplemente ven Falun Gong, pasen. Mi mayor queja con respecto a la acusación de falta de libertad de expresión, este punto de vista occidental sobre China, es lo que veo con cuán mal están las cosas en Occidente en cuanto a libertad de expresión. Con la situación que estamos viendo ahora en el Reino Unido, vemos por ejemplo como el Servicio de Fiscalía de la Corona tituló el 8 de agosto, hace un par de días: piensa antes de publicar. El contenido que incita a la violencia o al odio no solo es dañino, puede ser ilegal. Y perdonarán la voz. ¿Pero eso no les suena a ustedes mucho como el capítulo 2, artículo 41 de la Constitución china? Knowing that I cannot express freely in Hong Kong or in the UK without risking other people in trouble. Tiene sentido, ¿no? Ahora, cuando se trata de Estados Unidos, escúchenme una vez y escúchenme para siempre. Su sagrada libertad de expresión es como tirarle un hueso a un perro para mantenerlo distraído.